En la gira por el sureste, desde luego que revisamos estado por estado, como lo hacemos diario aquí. ¿Y qué les puedo comentar? Que ha habido una disminución en la incidencia delictiva en los cinco estados en donde llevamos a cabo reuniones de seguridad. En Quintana Roo, ha habido disminución poca de la incidencia delictiva. Yucatán, muy bien. Campeche, muy bien. Yucatán y Campeche son de los estados con menos delitos, con más paz, con más tranquilidad. Les puedo dar un dato. En Yucatán y en Campeche, en cinco meses, todo lo que va del año, no ha habido un secuestro en los dos estados. Tabasco ha disminuido en cuanto a la incidencia delictiva, no mucho, y Chiapas también ha tenido avances. Hay buenos resultados. Ha disminuido el número de homicidios, de robo de vehículos, de delitos en general. Entonces, se nos está, les decía yo, concentrando en cinco entidades del país, sobre todo lo que tiene que ver con homicidios. Y una de ellas es Guanajuato. Y también decir que no estamos cruzados de brazos. Lo que pasa es que se dejó crecer demasiado el problema en Guanajuato. De tiempo atrás, pero en Irapuato vieron ayer como 10 fallecidos, asesinados, solo en Irapuato. Y estamos actuando, tenemos muchos elementos allá de la Guardia Nacional. Es donde estamos terminando primero los cuarteles, donde tenemos ya todos los elementos, pero está arraigado, muy arraigado, el problema. Desde luego que vamos a garantizar la paz, la tranquilidad, va a llevar tiempo, pero vamos a garantizar la paz en Guanajuato. Entonces, eso es lo que te puedo comentar. Lo otro que me decías. Tenemos que evitar que haya, vamos a decir, relajamiento en la disciplina o indisciplina, que cuidemos las medidas, no se han suspendido las medidas de prevención, las medidas preventivas. Hoy por la tarde, noche, Hugo, como todos los días, el doctor Hugo López-Gatell va a estar informando sobre cómo está el país, sobre el semáforo. Mañana vienen aquí a informarles
todos los integrantes del sector salud. El tema básico mañana es lo de la pandemia. No es lo mismo lo del transporte público que los parques, es distinto. Ellos van a decir en dónde sí se puede, dónde no se puede. En el caso de los parques, se ha hablado de que se confíe en la gente y que, guardada la distancia, pues pueda la gente salir. Pero eso lo tienen que decidir los especialistas. Yo soy partidario, pero no es mi opinión. Lo que determina el comportamiento que debemos de seguir son las recomendaciones de los especialistas. Lo personal, yo sí he dado la opinión en las reuniones que lo de los parques sí, se tome en consideración, que la gente salga y con la distancia correspondiente, que puedan salir también, porque también es necesario eso. Hace falta, no se puede tanto encierro. Y confiar en la gente, confiar en que nos podemos cuidar, en la responsabilidad de cada quien, de cuidarnos. Y yo creo que poco a poco vamos a ir saliendo, pero vamos a esperar el informe de mañana, hoy en la tarde y mañana.